Hola, hola, ¿qué tal? ¿Tienen listón de 5 centímetros y no saben qué modelito realizar? Pues aquí les traigo este bello y hermoso modelito que está súper, súper bonito. Es listón estampado de 5 centímetros y vean cómo se luce bastante nuestro estampado. Queda súper bonito. Y recuerden que si necesitan material para elaborar sus moños, todos estos materiales los tenemos disponibles en la página de BMM Lucecita Giret, así nos encuentran en Facebook. Vámonos con la lista de materiales a utilizar. Yo voy a estar trabajando con listón estampado de 5 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo. Recuerden que puede ser listón estampado o pueden utilizar solo listón liso. Vamos a estar utilizando una pieza de 5 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo. Este es listón liso. Ahí está. Podemos utilizar dos listones lisos de 70, no pasa nada. Una pieza más de 5 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo. Este es listón estampado. Vamos a estar utilizando una pieza más de 5 centímetros de ancho por 32 centímetros de largo. Esta es de listón liso, pero también podemos utilizar más listón estampado si así gustas. Voy a utilizar esta resina. Aquí la pegué sobre vinil para darle un acabado más bonito. Una pinza de 7.5. Voy a iniciar con el moñito de colitas. Voy a acomodar bien mis dos piezas de 70 centímetros. Vean, una vez que están bien acomodaditas nuestras dos piezas, voy a estar doblando a la mitad y voy a estar marcando lo que sería la mitad de esta pieza. Una vez que marqué mi pieza, voy a volver a abrir mi listón. Y por la parte donde está mi listón estampado voy a estar trabajando. Voy a colocar un alfiler en donde se marcó la mitad de nuestras piezas. De esta manera. Vean. Ahora de la parte de en medio hacia la derecha voy a estar midiendo lo que serían 6 centímetros de distancia. Y voy a estar colocando un alfiler. 6 centímetros y colocamos un alfiler. Ahora, de la parte de en medio hacia la izquierda, voy a estar midiendo nuevamente 6 centímetros de distancia y voy a estar colocando otro alfiler. Vean, 6 centímetros en cada lado. Ahora vamos a estar midiendo de la parte de arriba hacia dirección de nosotras o hacia abajo, lo que serían 3 centímetros de distancia en lo que es la parte de en medio. 3 centímetros y con la pluma mágica voy a estar marcando lo que serían 3 centímetros. Voy a llevar el extremo de la mano derecha hacia los 3 centímetros que marcamos de esta manera. A dirección de la mano izquierda, respetando esos 3 centímetros y sujeto con una pinza. Ahora el lado izquierdo lo llevo a dirección de la mano derecha hasta altura de los 3 centímetros que medimos. Estos alfileres donde medimos los 6 centímetros no van a permitir que nuestro listón se pase más de lo que no se tiene que pasar. Ese va a ser nuestra guía, esos alfileres nos van a estar apoyando. Y una vez que ya tengo bien acomodadito lo que es la parte de en medio, puedo sujetar con otra pinza. Listo, voy a acomodar mi pieza de esta forma y voy a colocar unos alfileres para que no se mueva mi pieza. Voy a estar colocando un alfiler de este lado. Uno más en este otro lado. Ahora ya voy a estar quitando estos alfileres, ya no los necesito.
voy a estar volteando mi pieza porque vamos a seguir trabajando, pero de este lado de nuestra pieza. Ahora, del lado izquierdo hacia el lado derecho, en lo que es la mitad de mi pieza, voy a volver a medir lo que sería 1.5 centímetros de distancia y voy a marcar. Vean, 1.5 centímetros de distancia. Y marcamos. Ahora vamos a trabajar con nuestra siguiente pieza, que es la de 24 centímetros. Voy a colocar, en este caso, B7000 en un extremo. Y voy a pegar ambos extremos, dejando aproximadamente 1 centímetro de distancia en lo que es la pegada de mi listón. Se forma mi primer círculo. Voy a repetir el mismo paso con mi listón de 32 centímetros. En este caso es liso, pero también puede ser listón del mismo estampado. Voy a formar nuevamente mi siguiente círculo. Y voy a buscar la mitad de esta pieza. Así de fácil. Voy a estar reservando mi pieza. Voy a estar sujetando con estas pinzas. Voy a trabajar con la pieza de 24 o con el círculo de 24 centímetros. Voy a hacer este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio. O a dirección de mi dedito gordo. Vean. Y una vez que está así mi pieza, voy a doblar y voy a marcar nuevamente con el encendedor lo que sería la mitad de mi pieza. Pasamos encendedor y presionamos. De esta manera queda marcado lo que sería la mitad. Vean. Esta pieza la voy a colocar a altura del 1.5 centímetros que marcamos. Hasta esa altura tiene que llegar esta pieza y vamos a estar pendiente de los lados laterales que estén exactamente a la misma distancia. Voy a sujetar con la pinza y listo. Ahora vamos a estar trabajando con la pieza de 32 centímetros. Nuevamente voy a doblar mi pieza a la mitad, porque necesitamos tener bien marcadita esa mitad, porque vamos a estar acomodando nuestra pieza mitad con mitad. Aquí estoy marcando y veo que no se marcó muy bien, así que voy a volver a pasar el encendedor. Esto sí es importante para que queden bien acomodadas nuestras tres piezas. Y me parece que ahora sí ya se marcó, vean. Nuevamente vamos a medir 1.5 centímetros de izquierda a derecha, 1.5 centímetros, vean, en lo que es la parte de en medio, en lo que es la mitad. Y ahora vamos a colocar nuestra pieza de esta forma, a esta altura donde marcamos el 1.5 centímetros y exactamente a la mitad. Voy a estar quitando estas pinzas y voy a colocar unas pinzas de 7.5 y con estas me voy a estar apoyando para que no se mueva mi pieza. Voy a quitar incluso también estas pinzas, ya no las necesito. Y vean, así queda nuestra pieza. Los alfileres que había colocado en la parte de atrás, voy a estar pasándolos hacia el frente. Voy a estar sujetando todas mis piezas nuevamente con estos alfileres para que no se mueva mi pieza a la hora de pasar las puntadas. Y listo, de esta forma se va viendo nuestra pieza. Ya está lista para que iniciemos a realizar nuestras puntadas. Por la parte de atrás se ve así, por la parte de enfrente.
Y bueno, aquí voy a estar sujetando nuevamente porque no estaba sujetando la tira de mi pieza. Ahora sí, voy a iniciar con las puntadas. Y estas, pues, siempre digo que son muy importantes. Voy a iniciar con la primera. Vamos con la segunda puntada, que es donde inicia nuestro listón de 24 centímetros. Ahí va la segunda puntada. Vean, muy a la orillita de donde empieza nuestro listón de 24 centímetros. Vamos con la número 3. Vamos con la puntada número 4. Vamos con la puntada número 5. Vamos con la puntada número 6. Vean, una puntada al inicio y 5 en el listón de 24. Vamos con la número 7, ahí donde medimos un centímetro y medio. Y la última puntada, la número 8, igual donde medimos un centímetro y medio. De esta forma se ve nuestra pieza. Voy a quitar esas pinzas, los alfileres. Vean, voy a checar por la parte de atrás. Aquí voy a acomodar un poquito mi hilo. Y de esta manera se ve nuestra pieza ya con las puntadas. Aquí estoy acomodando mi hilo. Listo. Por la parte de enfrente ya puedo jalar mi hilo. Aquí voy a estar jalando mi hilo y voy a dar unas dos vueltecitas, no muy súper apretadas, por si necesito ajustar mi pieza. Aquí lo estoy realizando en cámara rápida para no hacer muy largo el video, pero realmente es muy fácil este modelito. Voy a estar colocando su pinza. Esta es una pinza de 7.5 centímetros de ancho que está previamente forrada. Voy a pasar el listón de la parte de en medio, iniciando por la parte de arriba, y de igual forma voy a estar terminando por la parte de enfrente o la parte de arriba. Voy a cortar y voy a sellar mi listón de un centímetro. Un poquito más de silicón, un poquito más sellado nuestro listón. Voy a pegar el listón de la pinza. Y con mi pirógrafo y mi molde de metal voy a estar sellando las colitas y voy a estar haciendo también el acabado de las colitas. Recuerden que este material lo tenemos disponible en la página BMM Lucecita Giret. Abajo de la foto de portada está el link de WhatsApp para que pasen directamente a realizar algún pedido. Hacemos envíos locales, nacionales e internacionales. Tú puedes realizar el acabado de tu preferencia. Yo voy a estar realizando este, pero si no llegaras a tener este material o por algún motivo todavía no puedes invertir tanto en tus herramientas, pues le puedes hacer el acabado de tu preferencia. Voy a estar colocando unas piedritas y voy a regresar para mostrarles el resultado. Estoy trabajando con el E6000 líquido. Y con las piedritas, recuerden que también tenemos las cajitas de piedras por si necesitas para adornar tus moñitos. Y si no lo tienes, no pasa nada. El modelito aún así es súper, súper bonito. Voy a terminar de colocar las piedras y regreso para mostrarles el resultado. Así quedó el resultado de nuestro moñaxo del día de hoy. Súper, súper relindo. A mí
Me encantó bastante el resultado, espero que ustedes también. Yo le coloqué esta resina de flores con lápices, le coloqué esta mariposita. Vean qué bonito caen las colitas en este modelito. Y también le coloqué un poquito de cristal. Pero si no tienes resina o centro, incluso con el mismo listón estampado podemos hacer un nudito en la parte de en medio. Y créanme, aún así este modelo se ve precioso. También realicé este otro, tú puedes realizarlo en el tema y en los colores de tu preferencia. Vean qué bonito caen las colitas y el modelo realmente es súper bonito. Pueden realizarlo incluso con puro listón liso y el modelo se ve muy muy bien. Espero que te haya gustado mucho este tutorial, espero que te sirva mucho. Y solo si te gusta mi trabajo, por favor no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es gratis. Dale click al botoncito de la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito. De antemano, muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final. Nos estamos viendo pronto en otro videito. Primeramente, el creador.